Continuamos con el siguiente integrante de Zapoteca, Roots.
Ah, buenas noches, mi nombre es Oscar Páez Genis y yo toco la guache. A ver, una probadita de la. Déjame decirte, compadrito, que yo tengo el gusto y el placer de conocerlos a ellos y tiene un estilo muy particular y muy. ¡Algo se No, en serio, es envidiado en el estilo, ¿eh? Yo debería de patentarlo. Okay, sí, escuchando música. Y de por sí, bueno, y también aprovechando de una vez, los que quieran ir mañana a verlos, ahorita vamos a pasar todos los datos y también para que vayan a checar el estilo del amigo. Y también me estén pendientes porque vamos a ver boletitos, ¿eh? Ok, perfecto. Seguimos con el. Dejamos el plato fuerte para. Al último. Sí, el plato fuerte. Ok, ok, yo me presento al último. ¡Qué vanidoso! Yo también pensaba. Bueno, nos presentamos juntos. Ok, perfecto. Continuamos. Claro que sí, pues muy buenas noches a todos. Mi nombre es Benny Bravo, yo soy la. Yo toqué el güiro en Zapoteca. ¿Y a ver cómo hace el güiro? No. Y ahora sí, seguimos. Ahora sí. Con nuestro amigo, a ver, que por ahí dicen que es el que se queda con las chelas. Digo, con el. No le gusta. Este para acá me están pasando la información, yo qué culpa. Se está colando la información. Eso es. El retransante. No, no, buenas noches. No, porque no queremos ser el causante de la situación del grupo. No, no, ¿sabes qué? Ya olvídense de los tacos. Es lo que dice la gente, siempre tiene ese. La gente tiene muy. Esa idea de que siempre que los que manejan el grupo. Y no, ¿verdad? ¡Ah, no, digo! ¡Ay, no! Olvídense de los tacos y siempre la misma, ya no hay tacos. Bueno, sin más preámbulos. Mi nombre es Eduardo Zapoteca Chan Hernández, yo toco el acordeón, la guitarra, los teclados. Y a la que se deje. Pues yo no me considero así un músico estudiado, yo soy lírico, aprendí a tocar la guitarra hace muchos años en Oaxaca, teniendo un grupo de punk, reggae, así empezamos hace 9 años aquí en Los Ángeles tocando reggae y cumbias originales hasta que después llegamos aquí con el señor Moisés Revilla. Le mando un saludo al señor Papi y a Chubasco, y a toda la Papicueva. Y entonces empezamos a tocar el estilo de música sonidera que al mismo tiempo para nosotros fue como un reto entrar a un ambiente totalmente desconocido para nosotros, pero las ganas y pues el coraje siempre tiene que salir como buen zapoteca, como buen oaxaqueño representando las raíces. A ver, qué bueno, qué bueno. Y la neta, aquí, ¿quién fue entonces el que los orilló a esta aventura tan bonita que es la música sonidera? La música sonidera fue, pues hay que darle crédito a todos, ¿no? Gracias a mi amigo el Chiclo, que nos llevó directamente con él. En ese tiempo nos llevó ahí con el señor Moisés Revilla, y estaba Lucio Revilla y Roger 89 Chubasco ahí. Empezamos a conocernos bien y empezamos el proyecto de Zapoteca Roots. Entonces ellos me dieron 18 canciones, ¿no? Dice, mira, compa, dice, si te aprendes estas 18 canciones y ya se mover a la gente, vienes y me hablas, dice, ¿no? Y entonces, para nosotros, como dije en principio, ¿qué? Le digo, yo estoy aquí porque quiero y porque pueda, no vengo a ver. Gracias a Dios, estas canciones en el ambiente que andábamos nosotros, las fuimos incorporando y la gente nos respondió muy bien. Entonces, cuando tuvimos nuestra primera oportunidad, que fue hace 1 año y medio, que fue nuestro primer baile con abriéndole, calentando la pista aquí para el supergrupazo Los Giles, que fueron prácticamente nuestros padrinos, sin que ellos lo supieran. ¡Ah! Y que fue la primera vez que. ¡Padrino! ¿No sabes, no? Pero la primera vez que tocamos y alternamos, ¿no? Y fueron en el Salón Názaros tocando la cumbia, que pues la primera que me gustó a mí más fue la de la cumbia de Camote City, que es la de Munra, ¿no? Que me respete, se puede descansar donde quiera que esté Munra. ¡Sonideros en pie de guerra! Eso fue lo que empezó todo, ¿no? Y de ahí se originó todo el concepto que nosotros manejamos, tatuados,
con nuestra forma de vestir, o sea, es algo que no queríamos que, ok, todos igualitos, no, no, cada quien tiene su personalidad, cada quien anda haciendo su diferente onda, pintamos, andamos en el arte, andamos trabajando como cualquier otra persona, nos gusta la música. Ok, tengo una pregunta, ¿la cumbia es una sonidera de dónde proviene? ¿De qué estado? ¿Michoacán? ¿Zacatecas? O... Bueno, la cumbia sonidera proviene de, bueno, por lo que he estudiado, vengo egresado de la universidad de la cumbia, curiosamente. Gracias al señor Robin Revilla, fue el primero que sacó un grupo sonidero en Puebla, porque la historia dice que la música, el señor fue de los primeros que fue a, no de los primeros, pero en Puebla sí, que fue a Colombia a buscar música, a Ecuador, y cuando trajo toda esa música, pues a la gente le gustó mucho, pero él fue el primero que llevó a Cañaveral a Puebla, ¿no? Bueno, entonces, pero los viajes eran muy costosos, pero la gente le gustaba mucho la música, entonces él formó el grupo Maravilla, que fue el pionero de la música sonidera. Le duela que le duela. ¡Ah, no! Que me avienten manzanas, pero es la neta, ¿no? Pues la Universidad de la Cumbia sí me aventé un año ahí acomodando todos los discos al papi para saber qué es. ¿Cuáles son los grupos que están involucrados? ¿De dónde viene? ¿Quién es el señor La Changa? ¿Quién es Master? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? Que mi respeto es para toda esa gente, ¿no? ¿Qué les parece? Si está muy buena la plática, vamos a preguntarles a cada uno de ustedes muchas cosas más. Aquí las chicas tienen muchas dudas con ustedes. ¿Pero qué te parece si presentamos un temita que la gente escuche también lo que sabe hacer Zapoteca? No, sí, desde luego. Y seguimos platicando. ¡Claro, claro! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Seguimos con ¿qué número tiene el track que quieres que te ponga? El 4. El 4. 4, boludo. El número 4. Dice que no hay 4. Ay, qué cuchillo. Sí, después de cuándo me lo sigue, dice. Es que nomás se sabe poner en 4. Alvarito, seguimos con el número 4. Y... de la carpeta del medio. De tu lado derecho. Se encuentra todo ese en vivo, no, claro, para que la gente no diga que es grabado. Un aplauso, hombre. Porque sabes que por ti me estoy muriendo.
yo siempre te he deseado. Y ahora quiero tus besos, mi amor, porque sabes que por ti me estoy muriendo. Que yo siempre te he deseado. Y ahora quiero tus besos, mi amor, con sentimientos zapoteca. Loco es por ti, y si me emborracho es por ti, porque yo no tengo tus besos. Y si estás tomando es por ti, si me pongo loco es por ti, y si me emborracho es por ti, porque yo no tengo tus besos. Y me dice mi mamá, llora. Vamos a
algún día puedes estar frente a la tocadera. O sea que no me vieron talento en ese momento, ni ahorita. Yo pero sí fue algo que me sorprendió a mí de la gente tener ese talento, ¿no? De que una gente lo estás conociendo, por ejemplo, estamos platicando y de repente lo ves en un escenario y dices, wow, ¿cómo si este compa de Gómez, no? Pero es un talento y yo tuve que aprender líricamente, pero ya después me dijeron, no, pues tu tío era, porque eres músico, no, pues yo a mí me gusta la música y ya pienso que ya lo traigo en la sangre de mi papá, siempre en cualquier viaje que íbamos. Aniceto Molina, todo lo que Callejito Playero, todas esas rolas de la mente la, en el disco duro y ahí van quedando. Eso es lo que los papás les gustan. Sí, sí. Y al final de cuentas, eso te sirve como base para desarrollar tu propio talento. Pienso que a muchos de nosotros, estaba la mamá o el papá ahí con pasteles verdes, ¿no? O sí, estaba bien. Ahí con los sepultureros y eso es todo. Hijo, ya. Cámbiale, pero pasa el tiempo y te acuerdas de esas rolas y te llegan a pasar. Al rato ya se te hace como... como tú comentas, mi mamá siempre cuando limpiando, lo que sea, siempre la música, ¿no? A todo lo que da. Y pues sí, ¿no? De todo un poco, las cumbias, las panorteñas, ¿no? De todo, románticas, de Juan Gabriel, de todo, ¿no? Y pues desde ahí me entró el gusanito y también el... ¿También? Sé como... No les digo que los hombres son tan mal pensados. No, lo que pasa es que es bárbaro. Muy lenta. Uh-huh. Por eso no hablo. Seguimos con el que dice que el de pan habla es porque hambre tiene, ¿no? ¿Verdad? Pero cuéntales quién era tu ídolo cuando empezaste de DJ. Ídolo no, pues mucho lindo. Ah, pero dile. No, pues mucho. Y cuando lo conociste, persona San José. Muchos grupos están acercando también y también tenemos por ahí una sorpresilla
próximamente, tal vez muchachos, para que ustedes lo sepan, va a salir la Super Cumbia Magazine. Así es que a todos los grupos que quieran participar, pues ya saben, comuníquense, estén en contacto con nosotros y pues por ahí vamos a estarlos anunciando. Sí, y se va a poner, bueno, todos los grupos que vengan aquí vamos a ver la posibilidad que entren en la revista, donde me hacen el comentario que hicieron una revista general. Y yo les decía, no, pero sí se podría generar, no por menospreciar otros géneros, ni respeto para todos los géneros, de hecho yo trabajo con otros géneros, ¿no? Así pero es. Yo creo que la cumbia no ha tenido el empuje ni la fuerza suficiente que debería de tener, sí, seriamente hablando, ¿verdad? Porque pues que hay fiestas y hay pachangas y hay descargas, piratería en todos lados, ¿no? Claro. Pero no ha habido una plataforma donde se le dé el empuje que merece la cumbia. Sí, quieras si no, contratan a grupos grandes, no, por no mencionar a alguno, a muy famosos norteños, bandas, cualquier género. Pero siempre meten uno de cumbia. Claro. Siempre. Entonces, todos los por muy vestidos de cualquier manera. Si no te digas, hasta ellos mismos acaban bailando cumbia. De hecho, eso que dices es muy cierto y pues también los muchachos lo saben. Hay músicos que tocan otros géneros, digamos, regional mexicano. Y sus inicios, la mayoría fueron tocando cumbia, la mayoría versátiles. Y obviamente entre los versátiles, lo que más piden en una fiesta, lo que más dan en una fiesta es la cumbia. Entonces, lo que tratamos de hacer con la revista muy próximamente y con este programa, y bueno, en general con la Super Cumbia, es darle esa fuerza a la cumbia que necesita, porque en verdad, bueno, yo creo que no necesita la fuerza. Porque la fuerza la tiene, necesita otra vez que la gente, exacto, el empuje, que la gente sepa que la música cumbia nunca muere. Porque vienen géneros un año y se van, desaparecen, y la cumbia siempre sigue, y siguen haciendo grupos nuevos y talentosos como el caso de ellos. Y claro, nuestro respeto es para todos los géneros, claro, pero sentimos que aquí en la zona donde estamos hay suficientes plataformas para otros géneros, menos para la cumbia. Haciendo hincapié que es darle un poquito más de proyección. Sí, pues precisamente vamos a mandar un saludo ahí al Caballero X, que mira, es el único radio que tiene la noche sonidera. También está la otra radio, la de Gato, creo que también pone. Pero nosotros hemos estado en el estudio, nos ha invitado, hemos estado viendo ahí, porque pues a nosotros es muy difícil que nos toquen un tema en la radio, ¿no? Entonces él sí nos apoya en eso y pues nosotros cuando cualquier cosa que necesite también nos apoyamos, ¿no? Porque en realidad no tenemos las mismas proyectores que otros grupos, ¿no? De otro tipo de género, pero pues en realidad nosotros somos músicos, le echamos ganas y cualquier gente que nos apoye, así como ustedes lo están haciendo ahora y como el Caballero X y toda la raza que lo apoya también, pues Mr. Chu y toda la banda, pues un saludo y aquí estamos. Y vamos a seguir con más novedades, pero antes, para que no se apague el ambiente, para que no se apague todo esto, les voy a hacer unas preguntitas. La verdad, no se vale que mientan, porque luego a veces los hombres. Ah, no, me parece. Los hombres nunca mentimos. No. Si algo tenemos los hombres es que somos fieles. Ay. Y siempre decimos la verdad. A ver, ¿sí o no, muchachos? De hecho, a ver, que nos. En el chateo, a ver, que nos digan, a ver si es cierto, a ver quién gana, si los hombres o las mujeres. A ver si es cierto. Bueno, vamos. Tiene que decir la verdad. De lo que vean, tiene que decir la neta. ¿Vale? A ver, muchachos. Aquí, para que la mela. Empezamos ahora de este lado. ¿Qué es lo que más te gusta de Tatiana? La verdad, No voy a salir como aquel que. ¡Ay, su cabello! Su pestaña postiza. A ver, espérame. A ver, primero. Tatiana. ¡Ay, chingada! Porque esos chilenos dijeron que la cadera. Ok, ¿qué más te gusta de
que fuéramos como antes, así, ¿ah? No, pues. Okay. Siempre vamos a dejar al jefe, al Urki. Sí, porque el jefe sí. Es el que rebasa con todo. Okay. Continuamos. ¿Tú qué le ves de bonito? ¿Qué te gusta de esta tierra? La neta. A ver. ¿Otra vez? No está muy convencido. Tiene que ver algo. Específico. No. Aquí no hay censura, ¿eh? No te podemos enseñarla, pero sí nada más. El aretito que cayó por aquí. ¿Qué cuenta? ¿Qué te cuenta? Por ahí está tirado. No, yo aquí. Es que no. We'll be right back.
muchos saludos, gracias por el apoyo. Y textéanos o mándenos en el chat, como ustedes quieran. Con chiste que vamos a empezar ahora con los saludos porque la gente ya se los quiere. No, claro que no. Quiero mandarle un saludo a Sara Washington de parte de la familia Hernández. Besitos allá, más acá de la cama. Ok, lo repito para de Sara Washington de parte de la familia Hernández. Perfecto, ok. También tienes que dar un besito, Ya está. Vamos para ahí para el Copa JJ Pérez, toda la gente de Santa María Jatien y Cipitán de Juárez, Oaxaca. Que Toño no se ponga nervioso, que este es cotorreo, está chido de parte del Azul, dice que... antes de que se me olvide, un saludo para los inalcanzables sonideros USA México, en especial para Moreno Fantasma, Geomix, Naro, Geomix y toda la banda que siempre nos apoyan, y para la organización We Don't Dance de Tehuacán, Puebla, apoyando a toda la banda de ahí. Los tenemos siempre presentes, hermanos. Dos kilos de saludos a la banda de toda la banda de Tecuap. Un saludo para toda la banda Roots de parte de toda la banda de. A ver, regrese la lista. Para Tecamachalco, Puebla, para todo el barrio pobre de allá de San Sebastián, sonido bambino. Santa María Jaltianguis, también de Camachate, de Santa María Jaltianguis, saludos, allá en Quinta. Cinco señores y la Gómez Sandoval aquí en el corazón como siempre. Ahí rifa, brother. Un saludo para toda la bandota de Zapoteca Ruz, desde Pasadena, California, de su amiga Mayra Maya. Ahorita le caemos. ¿A ustedes les gusta
No discrimines, como que muchachos, a mí también me gusta el fútbol. Bueno, lo que pasa es que ahorita les voy a decir por qué. ¿A qué equipo le van? A ver, ahorita no ves aquí a la América. Se ve, bro, no digo porque luego se ve la inteligencia, o sea, brilla. Bueno, no, esto es porque voy a meter un pequeño comercial. A todos los que les gusta el fútbol y los están viendo en el área, bueno, lo que es California, queremos invitarlos este miércoles 3 de julio a ver un partidazo que se va a realizar aquí en Los Ángeles en el Coliseo. Nada más que Messi y sus amigos contra el resto del mundo, donde va a estar Giovanni, Corona, entre otros. A mí me invitaron, pero la neta, a esa hora pasa mi novela, entonces no voy a poder ir. Quiero recordarles que ese partido va a estar muy bueno. Todas las estrellas que ustedes ven cada 8 días por la televisión, ahí van a estar en el Coliseo de Los Ángeles a partir de las 7 p.m. No lo olviden, Messi y sus amigos contra el resto del mundo. No se les olvide, este miércoles 3 de julio. ¡Bravo! Con lo que nos quedamos pendientes del bloque anterior. A ver, Martita, pásale para acá, Martita. ¿También quiere que brinque? No, para los que ya el último está feliz. Es bien simple, sus compañeros ya lo hicieron. La van a ver y nos tienen que decir qué es lo que les gusta, pero específicamente. No se vale que hay que tu dedo gordo derecho. No se me ve. Tiene que ser específicamente. Que conste, no se me ven, ¿eh? Lo que les guste, ¿vale? Vamos contigo. Vela y di qué es lo que más te gusta. A ver, pues. Tápale los ojos a los niños. La vuelta, ¿no? No puede ver eso, ese morro. Ya. Específicamente. Ya, güey, suéltala. No quiere que me gustan los zapatos. Dice que si se los presto para mañana. Dice que si te los presto para mañana. Pitas. A ver, vaya, hasta que haya posición. ¿Qué más te gusta? ¿Oh, más? No, digo, una cosa específicamente. ¿Qué calor está haciendo? Me gusta. La muchacha se mira muy simpática. Gracias. Tiene buenas personalidades. Hablando de fútbol. No más que con esta no. Chiquitibum. Perfecto, ya no lo ponemos nervioso porque si no la otra. Campanitas. Y le sacaste a él porque no quiso brincarle. No es así. Sí, la verdad, que no, sí. ¿Qué más? Así tiene que ser. Yo creo que no pasa ni son dos. Pues ahí está. ¡Me aventaste! Vamos a dejarle el plato fuerte aquí al profesionista y aquí a Mr. Mister. Se puso nervioso. Se puso colorado. Vela bien. Vela bien y específicamente lo que más te guste. Mira, checa el plato. No me hacemos compañeros. ¿Qué dices a ellos? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo de todo, güey, la neta? Muchas no los veas a ellos. Póngale el que ha sido el papel de bonitista. Todo momento. No. Específico. Si tiene que ver algo específicamente. Hasta ahí va ella. No, te falta mucho.
Pero no te pongas el odio, Marquita. Relájalo, Marquita. No, Marquita. No, las almohadas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo es que porque te ¿qué más te gusta? Ah, no, pues es que no, eso es todo, man. Mira, a las piernas, tú vas a las piernas, ya. Crédito,
algo sobre corporaciones, crédito para corporaciones, preparación de documentos para la corte, modificaciones de préstamos, cualquier cosa, aquí venga, aquí al 3931 de la Twitty Boulevard, Southgate, California 9280, código. Aquí le arreglamos todo el problema legal que tengan, cualquier servicio para legal. Aquí, si en otros lados no pueden, ella sí, muy fregona. Claudia Vidal, servicios legales. Y regresamos, vamos con un temita más. ¿Cuál quieres ahora explicar? Pues pongan la número 18. Es que ponemos así, lo que pasa es que hubo un conflicto aquí con Alvarito. Alvarito, ya se estaba durmiendo y se le olvidó. No, está enamorado. Un aplauso. ¡Oh, ya se estamos bueno el programa, casi lo íbamos a hacer de una hora, pero pues ya nos quedamos un poquito más.
tampoco le eches la culpa de que llegaron tarde. No, 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 claro que sí, un saludo para el Azteca, mi futuro Zapoteca, Roots, Zane y el mejor amigo Gustavo Cárdenas de parte de Zule, para la banda. Y un saludo, claro que sí, para Lili, familia, Duarte, que los están viendo en Río Alto. Quisiera aprovechar aquí su programa, para tenemos un show el próximo viernes 28 de junio. Donde va a estar uno de los sonidos más chingones de Estados Unidos, el sonido fantasma mano a mano contra el sonido Jambeque, estar haciendo su presentación de su primera producción de Doble Sentido. Y nosotros, gracias a Fantasma, Jambeque, Doble Sentido por invitarnos a esta gran celebración, va a ser en el Salón Lázaros. Nosotros vamos a estar calentando pista ese día, porque ese mismo viernes con mi amigo vamos a estar tocando en el M-Bar, que va a ser ahí en Boyle Heights, donde vamos a estar featuring Comandante directamente. Va a estar bueno el viernes cumbiambero, ese es el 28 de junio, vamos a estar en Los Ángeles y Boyle Heights. 25 de julio, Los Globos en Santa Mónica, y el 3 de agosto, Triple Utah y lo que venga. Zapoteca Roots es un muy buen grupo, muy buen ritmo, y no tiene mucho que empezar, entre comillas, ya la agrupación formada, pero empezar con el pie derecho, y yo les auguro un éxito en este género de la cumbia, que muchachos, les va a ir bien. Muchas gracias. Mejores deseos de la supercumbia para ustedes. Bueno, antes que nada, pues ya entrados en el calor, vamos a comprometer aquí a los muchachos. Oh, ¿no? Sí, es cierto, sí, sí. Que se pongan. Bueno, que digan que los zapotecas, no como el pesadilla, no quiso regalar nada. No, ya hubiera escuchado lo que dijeron de ustedes. No, hasta lo cortamos, ¿no? No se crean, que tengo un saludo para toda la banda de Pesadilla, es una dinastía Revilla, ¿no? Vamos a ver, los discos de papi, ya lo saben. Ranchito Revilla, el chico de Lina y Roger 89 Yes. No, unos boletitos para el baile de mañana, ¿no? Sí, claro, directamente, Fantasma, digo dos, para las personas que dejen su nombre, no sé cómo ustedes sean, deseen hacerlo, pero Fantasma, sonido Fantasma de Tony Dani, autorizó dos boletos para las personas que quieran acompañarnos mañana ahí en la presentación. Va a estar muy bueno el baile, primeramente Dios haga todo un éxito para Doble Sencillo, para Tony Dani, para Jambeque, para nosotros también, y en el set de Zapoteca Roots, cortesía de Moisés Revilla, Discos El Papi, vamos a estar regalando lo mejor de la música, son de unos discos, cortesía de él, porque para que vea la banda y se animen, ¿no? Que nos dejen un mensaje, en el chat ahorita. De volada, ¿no? Yo quiero el boleto, y los primeros dos, a ellos se les queda. La gente que nos está viendo, déjenos un mensaje en el chat o mándenos un texto ya, ahorita. Y los primeros dos, esos son los ganadores. Sí, sí, sí. Para rápido. También traen discos para regalar, también comuníquense con nosotros para los discos, ¿eh? También hay discos. Yo creo que nos vamos a extender un poquito más el tiempo. Sí, porque también se encarga de la contabilidad para sus negocios. Si tiene problemas con su contabilidad, venga aquí con Pati Rodríguez, que es la mera Pati Rodríguez, pues, de declaración de income tax, notaría pública, bastante igual, divorcio, si te quiere divorciar, si quiere casar con alguno de esos muchachones, venga aquí con Pati Rodríguez. Primero divorciamos. Ella los casa, ella los casa. No, pero ella los casa. También los divorcia. Ya que les quiten. No, yo sé, ya. Modificaciones de su préstamo, ayuda del gobierno para personas desempleadas, atrasadas en sus pagos.
todo esto hace Patti Rodríguez. Patti, aquí es el 3929 de la Trinity Boulevard, Santa California 9280. Patti Rodríguez, 3929 Trinity Boulevard, Santa California 9280. Teléfono 323-771-6013. Está apareciendo en pantalla. 323-771-6013. Y ahora sí, continuamos con las 200. Gracias.
te fluye. Eso es lo bonito de este género. Y gracias. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta desde la Universidad de la Cumbia, Revilla Records, aquí, muy orgullosos, estamos echándole ganas. No es fácil, también le quiero aclarar a la banda, no es fácil andar aquí, por seguro jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes nos vemos, llega, ¿entiendes? Pero de todos modos, ahí estamos echándole ganas y finalmente, pues, si te gusta este rollo, éntrale, si no, mejor no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Pero... Saludo a toda la banda de Oaxaca, Santa María Jaltianguis, toda la banda de Utah, de New Jersey, ¿qué más? A Carolina Norte, a todo New York por allá, también Nuevo México, el Colorado. La Gómez Sandoval, cinco señores, ahí Oaxaca. Chiclán de Juárez. Tehuacán, San Martín, Tepeaca. San Pablo Macuiltianguis. Los Reyes de Puebla, Sierra Juárez. Macuiltianguis también. A Oscar Maezkenis, Yasmín Maezkenis, mis hijos. Saludos. También dijo Mañi, que es, ahora sí, se lo he llevado. Mañana te pago, mi mañana y tu mañana. Con razón estrena sombrero cada día. Claro que sí, los últimos saludos antes que se me olvide para el grupo para el grupo Kimumba de parte de Zapatos Locos y para la estrella que ya esté bien, hola, que ya salido todo muy bien. También de nuevo cuenta agradecer a toda la gente que nos está sintonizando tanto en México como aquí en la Unión Americana. Síganlo haciendo, también de una vez aviso antes de terminar el tiempo, vamos a tener transmisión el día martes. El martes también, pues una vez decimos, no completo quién vamos a tener. El martes vamos a tener de invitados al grupo Maravilla de Robin Revilla. Como les estuvimos avisando hace 8 días, va a haber ocasiones donde vamos a tener que mover un poquito el día de transmisión por las agendas de los grupos. Recuerda que también vamos a tener invitados personalidades del ambiente artístico como comediantes, deportistas y hasta gente de la política que tengan que ver con la comunidad o también lo que es relacionado a toda la cumbia, porque muchas veces también ellos, aparte de que, déjame decirte que hay muchos futbolistas, como los ves bajar siempre del autobús cuando llegan, te puedo decir que el 50% viene escuchando cumbia. Sí, les gusta mucho la cumbia y eso es cierto. Entonces, por eso vamos a tener también entrevistas para ellos. Y recordarles que el martes 2 de julio, el grupo Maravilla. Y pues, gracias de nuevo cuenta a todos. Antes de que se nos olvide, un saludo para la presidenta y la tesorera del club de Zapoteca Rústica. A estos grupos tan talentosos. Gracias, no, gracias a todos que han participado
y que de alguna manera pues han creído en algo que pues no existía. Y que es difícil, cuando empiezas es difícil que te apoyen. Y no, muy muy agradecido a todas las agrupaciones que han venido y las que van a venir todavía, bien, muchas cosas buenas y muchas agrupaciones importantes, no menospreciando a cada uno de ellos. Pero gracias por la confianza y les pedimos a todos los amigos que nos están viendo que nos apoyen con el Facebook, con los likes, que nos apoyen reenviando los flyers que les enviamos para que este movimiento siga creciendo y aparte de crecer, que salga de que no sea tan underground, que no sea tan escondidito ahí por ahí, no, que sea un movimiento que tenga bandera y además que figure dentro del mercado latino, dentro de Estados Unidos. Exacto, exacto. Y también recuerden que pueden ver las repeticiones de las entrevistas en www.profumbia.com. Ahí pueden ver las repeticiones. Si no les dio tiempo porque tenía que trabajar, pues pusieron a ver las frases, o su señora no le quiso cambiar a las mendigas novelas, no se preocupen. Pueden ver las repeticiones. Bueno, pues, sin más ni menos, no nos da pena, no tenemos que ir, pero. Un aplauso para. Ahorita no se va a quedar música, van a tocarse otra canción. ¡Órale! ¡Órale! ¡Porque yo pago! ¡Lo pago! Gracias a todos. Gracias a todos. Se van a quedar tocando una canción. Y nosotros nos vamos a poner a bailar. Ya nos vale. ¡Recuerden! El martes, Grupo Maravilla, de Robert Maravilla. El miércoles, vamos a ver el partido de Messi. ¡Venga, ahí! ¡1, 2, 3, 4! We'll be right back.
encerrado en mi alcoba, pienso en ti. Me fumo un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo en medio del silencio. Triste me pongo a llorar. Tus amigos me vienen a buscar, me presentan amigas de a montón, pero en mi pensamiento solo extraño tus besos, soy esclavo de tu amor. Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me hace padecer? Mi razón, de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. Mi razón, de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. Padecer, por favor no me pongas a penar, emprende tu regreso, porque yo no me entiendo con la triste soledad. Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me hace padecer? Mi razón, de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. Mi razón, de ser eres tú. Mi razón, eres tú mi razón de ser. Saoco, mamá, saoco. Me hace padecer. Mi razón,